eso, ¿no? Ah, ya. Vuelta antes de caminar, y mientras tú te escapabas con mentiras, y mientras yo te escribía mil poesías, y mientras tú te escapabas, yo saqué la guitarra y te canté. ¡Qué bárbaro, Santiago! Mira, hemos escuchado mucho de tu... Sebastián, perdón. Hemos escuchado mucho de tu talento, hemos escuchado estas canciones. Y bueno, ya saben entonces que lo pueden buscar en Facebook, Seba Legua, y darse cuenta de las próximas fechas. ¿Qué se viene en proyectos? ¿Ese disco ya se está trabajando? ¿Ya está finalizado? ¿Solo está por grabarse ya en un estudio? ¿Cómo va el proceso? Podría decirse que estamos como a medio camino todavía. Okay. Llevamos todo este año, parte del año anterior, trabajando en lo que es la composición. Me está ayudando un maestro, se llama Felipe Riveros. ¿Quién está? ¿Es chileno? Estoy trabajando con puros músicos de allá. Okay. Bueno, yo llegué a Santa Ana, ahora estoy viviendo en Coatepeque. Ay, que está en uno de los mejores lugares. Sí. Pronto... Aparte que ahorita está el lago perfecto, con un color turquesa. Claro, pronto me voy a ir a vivir al Zonte. No. ¡Qué envidia! Bueno, envidia. Y de yo eso se vivir trata. En el Zonte también. Aprovechar que nuestro país puede visitarlo de principio a fin, es decir, desde Santa Ana hasta la chiquitito, todo cercano. En un día puedes estar en la montaña en la mañana, en la tarde en la playa, claro. Y después se vas. ¿Y en el Zonte no vas a estar tocando? Probablemente sí. Okay. Probablemente sí, pero todavía no tengo nada cerrado en realidad. Pero vamos a estar pendientes, mira, para irte a ver, porque nos ha gustado mucho tu talento. Gracias. Sí, yo le quiero mandar un saludo a mi hijo, que se llama Gaspar, que está viéndome allá en Santiago. Eso, te amo mucho, hijo. Qué lindo. Ay, qué lindo. Mira. Bueno, ese se hace el saludo. Y bueno, tu hijo, vamos a ver si trae también esto de la música. Ahí, es un sueño como padre, ¿verdad? Sí, pero que él elija lo que quiera hacer. Siempre lo vas a apoyar. Sí. Y estás casado.